Pero bueno, vamos a charlar en términos generales con Carlos Acetoni, que es titular de la Federación Agraria Argentina, la Carlos Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ayer estuviste vos en la Sociedad Rural, donde, ¿qué hicieron? ¿Escucharon las propuestas de los distintos candidatos? Sí, fue Bien. una convocatoria que había hecho la Rural y bueno, Ajá. nosotros fuimos como invitados. Bueno, es un buen escenario para tomar nota y para... ¿Y qué conclusión te llevaste de eso? Y en un momento eleccionario es lógico que todos tratan de endulzar oídos y obviamente que iban a un escenario agropecuario y trataban de decir lo mejor. Creo que no hubo muchas definiciones Ajá. de ningún actor, Mira. sí alguna con algunas intenciones de retirar retenciones, de unificación cambiaria, que eso sí es importante. Lo que sí que ningún candidato vi que tuvieran la condición de dar progresividad de acuerdo a la escala de productor. Y que es lo que principalmente el trato igualitario con una fuerte presión impositiva y de retenciones está sacando de la cancha A a los más pequeños. chicos. Exacto, Ok, sí. bueno, y que eso es una bandera de la Federación Agraria, así que lo entiendo, pero si le sacan los impuestos a todos, es mejor que solo se lo saquen a los chicos, ¿o no? No, 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 eso es concreto, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es que en una primera instancia arranquemos con retenciones cero desde las primeras toneladas para que todos los productores, más allá del tamaño que tengan, en las primeras toneladas no Ah, paguen interesante, para que okay. el pequeño se potencie y en pocos años se les retire a todos las Ajá. retenciones. Esas pocas toneladas serán todos para algunos, probablemente la mayoría del campo argentino, y serán solo algo para algunos, otros. Claro, o Eso sea, está es un bien. mismo para distintas estructuras productivas. Está muy bien. Bueno, y entonces si yo te pongo en el brete, ya que estamos hablando de campo, ¿no? Pero en el brete de tener que definir, no sé, qué te propuesta te, no sé si sedujo más, y ya en términos personales, no te estoy haciendo hablar por la Federación Agraria, pero ¿quién te pareció al menos más conectado con los problemas del campo y que arrimó el bochín lo más cerca posible? Vi que tuvo mucha aceptación la disertación de Patricia Bullrich. Ajá, sí, eso lo notamos, sí. O sea Está bien. como que dijo las cosas que la gente quería Quería escuchar escuchar. o las más apropiadas. Está perfecto. Creo que ahí es donde tuvo mayor incidencia. ¿Qué te pasa con las palabras de Sergio Massa, ¿no? Que forma parte de un colectivo, bueno, con el kirchnerismo, etcétera, esto de no va a haber peleas dogmáticas conmigo, a partir del 1 de septiembre soy otro, ni te cuento a partir del 10 de diciembre? La verdad es que no debe haber peleas dogmáticas con nadie, menos cuando están el año pasado con una buena cosecha, estuvieron el gobierno a merced de la producción o que tuvo que pedirle que liquidaran para poder llegar a diciembre y hoy con una cosecha tan desastrosa. Aún así le siguen dependiendo del campo. Y Claro. que lo que dijo es que iba a incentivar a otros sectores para que hubiera otros motores que aliviaran al motor del campo. La verdad que fue metafórico, pero no fue claro Pero cómo eso es aliviar. hasta casi un ninguneo, o sea, quiere decir que el apoyo se lo van a dar a otro para que cuando ellos estén pujantes, entonces no recaiga todo sobre este único motor. Claro, pero no fue claro en qué forma, o sea, sí quitando impuestos, quitando retenciones, no ahí creo que fue una cuestión metafórica que Claro.
No es con ninguna claridad. Está bien. Carlos, y por último, así te libero, ¿qué opinión tenés de las medidas anunciadas ayer, al menos en lo que toca al campo? Y la de economías regionales son medidas que claro, todos los políticos los escuchaba ayer y caen en la misma, en el mismo error, ¿no? Creen que sacando retenciones benefician al campo y lo que benefician es al sector industrial y concentrado exportador, que ya compró, que mal pagó, pero no al productor. Y para colmo, en las economías regionales la degradación de pagar cada vez menos recae sobre el sector primario. Y cuando se degrada la producción primaria, el productor es fruta o ganadería, que son muchos años de inversión para llegar a producir. Y cuando se degrada, hay que volver a invertir fuertemente para poder volver a producir dentro de 4 o 5 años. Entonces, no se está entendiendo de que esas soluciones no son mágicas, llegan para el industrial. Y en cuanto al maíz, es un desequilibrio muy fuerte. No se ha asistido al que tuvo emergencia o desastre, que no pudo cosechar y se le está dando, por una necesidad de liquidación de divisas, se le está dando un premio al que tiene maíz o al que lo concentró, el sector exportador que compró barato el maíz y ahora puede exportarlo caro, y caro con una mejora. Y se está generando un fuerte desequilibrio en los que hacen proteína cárnica, lácteos o huevos, porque el insumo básico es el maíz y se encarece y no se puede trasladar a góndola, seguramente que va a impactar en quebranto para los productores. Entiendo. Carlos, muchísimas gracias como siempre por la charla. En cualquier momento, te volvemos. Bueno, cómo no, muchas Que gracias, hasta tengas luego. buen día. Carlos Acetoni, que es titular de la Federación Agraria Argentina.